Hablar de la situación de la escuela número 2. Nosotros le mostramos cómo había quedado luego de el arduo trabajo que habían realizado los padres, los chicos que concurrían a este establecimiento. Sin embargo, la institución continúa siendo clausurada. Vamos a conocer más detalles de este hecho. Se dictó sentencia definitiva con fecha 19 de febrero del 2014, en la cual el juez se aboca y reconstruye el hecho histórico del por qué estamos hoy parados donde estamos. Estas son palabras textuales de la sentencia. Su señoría dice que el problema edilicio data del 2010, que por la resolución 280 y pico del Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires envió un subsidio al Consejo Escolar, que ese subsidio fue depositado el 4 de abril, que el vencimiento del plazo para rendir cuentas del subsidio que comprendía la escuela primaria 2, toda la matrícula de la escuela, era el 30 de junio, que de la declaración testimonial de la señorita presidenta del Consejo Escolar, Claudia Piccolo, surge que no sabe ni cómo, ni cuándo, ni a quién, ni dónde, qué es lo que se hizo con la plata dada para el colegio, que era para hacer las obras de la escuela primaria número 2. El juez decidió no levantar la clausura porque no está garantizada la integridad física de los niños y de los docentes. Hemos entregado ayer la escuela a la tarde, hoy a la mañana vino el consejo y nos abrió porque la única recompensa que pedimos fue que por haber hecho la obra, por favor, nos donaran aunque sean dos o tres aulas de bancos nuevos para los chicos, y eso así sucedió. Nos donaron tres aulas nuevas de parte del consejo, que de hecho no las podíamos traer hasta el día de ayer porque no había flete, no tiene camiones el consejo, no tiene dinero para pagar un flete, así que hoy a la mañana decidimos con Fede ir a contratar un flete, le pedimos a Claudia que nos venga a abrir y trajimos los bancos que nos habían donado, que están puestos en las aulas. Sin embargo, la escuela permanece cerrada y no se garantiza el comienzo de clases de los chicos. Esa es la realidad, la escuela está clausurada, el juez no la habilita. ¿Están pidiendo que el juez venga? Nosotros le pedimos al juez hoy que, ante un escrito que hemos realizado, le hemos presentado todas las finales de obra, todos los papeles que hemos hecho con los arquitectos y el maestro mayor de obra nuestro, que si él considera y quiere venir a verla, nosotros le estamos poniendo en conocimiento y las pruebas de que la escuela primaria sí está en condiciones de ser habilitada. Por eso hoy pedimos ante el juez el levantamiento de clausura parcial. O sea, somos conscientes que no, el secundario está clausurado y no se va a poder abrir hasta que no se termine. Pero sí le estamos pidiendo que levante por lo menos la clausura de lo que es el primario para que los chicos de primaria puedan venir, ya que la escuela tiene entradas ahora independientes y se comunican por una escalera que no afecta nada una cosa con la otra.